Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nos encontramos nuevamente aquí en el laboratorio hoy para aplicar la técnica de separación cromatográfica en capa fina para separar los pigmentos que están contenidos en una hoja de espinaca. Bien, lo primero que tenemos que hacer es pesar 0,5 gramos de espinaca que luego transferiremos a un mortero. Luego pesamos igual cantidad de sulfato de sodio anhidro. Aproximadamente 0,5 gramos de sulfato de sodio anhidro. Y vamos a necesitar una ayuda para el proceso de molienda, que es simplemente 0,5 gramos de arena. Trituramos todo perfectamente bien. Listo, esperamos unos 5 a 10 minutos a que el sulfato de sodio actúe absorbiendo todo el agua. Hacemos un embudo y hacemos la transferencia del sólido.
Listo, y ahora vamos a agregar acetona. Son 2 mililitros. Agitamos muy bien para que la acetona extraiga todos los pigmentos. Nuevamente vamos a dejar en reposo para que todos los sólidos se vayan al fondo del tubo. Mientras eso sucede, vamos a preparar la cámara cromatográfica. La cámara cromatográfica sencillamente consiste en un frasco de vidrio en la que vamos a agregar el solvente o fase móvil. La fase móvil en este caso consiste en una mezcla de éter de petróleo, ciclohexano, acetato de etilo, acetona y metanol. Ponemos una tapa para evitar que se evapore el solvente. Y luego vamos a tomar una placa cromatográfica. Estas placas cromatográficas tienen un soporte de aluminio y un absorbente que es un sólido que se llama sílica gel. Bien, sobre la placa cromatográfica vamos a trazar una línea más o menos a unos 5 milímetros del extremo. Muy suavemente. Vamos a trazar una línea de lado a lado. Bien, la línea debe quedar muy suave, apenas que se vea. Y esta línea la vamos a llamar el origen. También vamos a trazar otra línea en la parte superior de la placa. Esta línea será el frente del solvente. Bien, una vez la acetona ha extraído los pigmentos, vamos a tomar un tubo capilar. Dos semanas después, listo, tubo capilar. Y vamos a sembrar con el tubo capilar unas gotas del extracto acetónico. Simplemente tocamos la superficie de la placa
exactamente dónde pusimos la línea. Y tratamos de irnos sobre toda la línea que marcamos en la parte inferior de la placa. Muy bien. Bien, entonces lo que veremos es que el solvente empieza a subir a través de la fase estacionaria, es decir, la sílica gel. Y mientras esto sucede, en el proceso se van separando los diferentes pigmentos que constituyen, que están contenidos en la hoja de espinaca. La parte más oscura, es decir, el límite entre el solvente y la fase estacionaria, esto es lo que le llamamos el frente del solvente. La línea superior que está marcada nos indicará el punto de llegada donde queremos que el solvente termine de subir. Bien, en este momento el frente del solvente está a punto de llegar a la línea superior. En ese momento, pues tenemos que retirar la placa. Podemos darnos cuenta que existen 1, 2, 3, 4, 5 componentes. Desde arriba hacia abajo, el primer componente es el betacaroteno, es decir, es el componente que más ha emigrado en la placa. Luego sigue la clorofila A, que es el verde turquesa. Luego viene el verde pino, que corresponde a la clorofila B. Y las siguientes manchas amarillas corresponden a las xantofilas. A continuación, lo que haremos es medir el coeficiente de retención. Para esto vamos a hacer unas medidas. Primero vamos a medir con una regla la distancia que hay desde la línea en donde hemos puesto la muestra inicialmente, de la línea de origen, y medimos hasta donde llegó el solvente, es decir, hasta el frente del solvente. Serían aproximadamente 3,8 centímetros hasta el frente del solvente. Luego, para cada uno de los componentes hay que medir el coeficiente de retención o RF. Sencillamente, lo que haremos es
medir la distancia recorrida por el componente, entonces en este caso el beta caroteno, que se encuentra más o menos a 3,5 centímetros. Y se divide entre el frente del solvente, 3,5 dividido 3,8, 0,92, sería el coeficiente de retención para el beta caroteno. Seguidamente lo hacemos el coeficiente de retención para la clorofila. La distancia recorrida por la clorofila sería aproximadamente 1,5 centímetros. Y lo dividimos entre el frente del solvente, que es la misma distancia para todos los componentes. Un 5 y 3,8, 0,39, y así sucesivamente. Vamos a hacerlo hasta la clorofila B. La distancia recorrida por la clorofila B es de aproximadamente 1 centímetro, dividido 3,8. Bien, con esta técnica también podemos darnos cuenta el carácter polar relativo entre los componentes de la mezcla, teniendo en cuenta que la fase estacionaria es una fase estacionaria polar, es decir, la sílica gel es una fase estacionaria polar. Los componentes que emigran más fácil son los apolares, por lo tanto el beta caroteno, como es el componente que más emigró, va a ser el componente que tiene la menor polaridad entre todos los compuestos que han sido separados. Le sigue en orden creciente de polaridad, le seguiría la clorofila A, luego la clorofila B y por último las antofilas, que serían los compuestos más polares en esta mezcla de espinventos. Por hoy no es nada más, muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima. Rompe el ciclo, Morty, sé mejor, enfócate en la ciencia.